Líbano, la Suiza de Oriente Medio que se convirtió en el infierno de Hezbollah. Hola a todos, esto es Juegos de Poder. Por desgracia, abrimos nuestro tablero geopolítico y militar también a un país, el Líbano, que por desgracia va sucediendo guerra civil y conflicto desde los años 70 en una solución de continuidad que convierte a la antigua nación conocida como el país de los cedros o la Suiza de Oriente en un verdadero infierno. Vamos a ver qué sucede tanto en el conflicto entre Israel y Hezbollah como en la guerra de Ucrania con nuestro amigo José María. Hoy nos fijaremos especialmente en lo que sucedió tras la semana de los beepers y de los walkie-talkies. Sabéis que la semana pasada alguien, nadie declaró la autoría, hizo estallar un día más de 5.000 buscapersonas, heriendo a 3.000 miembros de Hezbollah y causando la muerte a unos 20 y hiriendo de forma grave a unos 500. La idea de este ataque era romper las comunicaciones del grupo armado chií Hezbollah, atacando a sus mandos intermedios. Los que poseían ese busca eran, básicamente, podemos decir, jefes de sección hacia arriba. Hezbollah funciona con unidades operativas de unos 10 o 15 hombres y, si hacemos cálculos y hablamos de 5.000 beepers, tenemos en cuenta que el ejército de Hezbollah son unos 50.000, nos sale más o menos a cuenta quién tenía ese busca. Hay una broma que se mueve por redes sociales que a día de hoy manda en Hezbollah a aquellos que en su momento no les habían dado un beeper. Eso significa, o lo que se quiere decir con esto, es que el golpe que dio Israel a Hezbollah rompe completamente la escala de mandos o el organigrama. Podéis poner ahora mismo un organigrama que exactamente es de la unidad de Razwan, que es la unidad de élite de Hezbollah, una unidad pensada para atacar, no para defender el territorio, y con ataques de precisión, Israel fue eliminando a todos los miembros y jefes de cada una de las unidades de combate de la unidad Razwan. Interesante, en el tema de estos ataques a la cabeza de Hezbollah, es la intención, desde mi punto de vista, y no sé si José María lo confirmas o no, es la posibilidad de un ataque terrestre que se va a producir en breve, tras una fase de ataques aéreos, de lo que llamaríamos en la doctrina estadounidense Shock and Awe, que están destruyendo, en primer lugar, las lanzaderas de cohetes, también los almacenes logísticos y centros neurálgicos de Hezbollah. Sí. Por ahora los ataques se limitan a Hezbollah, no hay ataques al ejército libanés, que eso es importante. Porque yo creo que lo que busca este ataque es romper digamos, el poder de Hezbollah en el Líbano. Hay que entender que cuando empecé el programa de la Suiza al actual infierno de Hezbollah, habría que analizar la historia completa del Líbano y ver cómo en una continua fase de cambios demográficos y cambios de población, lo que era la mayoría de la población en su momento, que eran cristianos menonitas, drusos y sunís, maronitas, con el aumento de la demografía, especialmente de los chiitas, y en los años 70, con la llegada de casi 1 millón de palestinos, hizo una modificación en la población que llevó a enfrentamientos entre los cristianos apoyados por Israel con sus vecinos musulmanes. Eso lo llevó a una primera guerra civil que acabó con la intervención israelí en el asedio del Líbano, la llegada de los estadounidenses en el año 83 y los famosos atentados a la embajada y al barracón de marines, que fueron los primeros actos de la llamada yihad islámica heredera o que heredaría su currículum, un grupo que ahora conocemos todos, que es Hezbollah. Una de las víctimas de un ataque israelí esta semana era uno de los jefes de la yihad islámica en el ataque a la embajada del 83. Uh-huh. Y justo el 20 de septiembre, el día que se produjo ese ataque, fue el aniversario del segundo ataque al anexo
de la embajada estadounidense en Beirut, que fue el 20 de septiembre de 1984. Nada es al azar. Es decir, Israel acabó con la vida de ese hombre que estaba en busca de captura por Estados Unidos justo ese día del aniversario del ataque. Ahí llaman cuenta con todo. Sí, sí. Y además quiso quedar bien con Estados Unidos. Sí. Nada, que me preguntaba, me comentaba si esto iba a ser el preludio de un ataque terrestre. Da la impresión que sí. La impresión que sí, porque tiene toda la pinta de que se están cumpliendo los pasos previos y preceptivos para facilitar un ataque terrestre con todas las garantías. Hay que recordar que no es la primera vez que Israel interviene terrestremente en el, Líbano, y las otras veces le salió caro, no te creas. Pero ahora yo creo que con estos strikes, como vamos a hablar en terminología estadounidense, que han hecho tan audaces y tan efectivos, primero sobre descabezando por completo a los cuadros de mando de terroristas de Hezbollah, más luego todos los ataques aéreos sobre objetivos vitales que están teniendo lugar estos días, y bueno, y todo esto conduce a algo, es el preludio de algo, bueno, da la sensación de que tiene que ser el preludio de un ataque terrestre, porque otra cosa parece que no... Claro, aquí no habría que ver la profundidad del ataque. Normalmente Israel, durante sus intervenciones, siempre tuvo una zona de ocupación más permanente, que fue hasta el río Litani, que fue el objetivo, por ejemplo, de la ocupación del año 74, que llevaría casi hasta finales de los 90, esa ocupación. Posteriormente, cuando hubo un intento de ataque a un embajador en Londres, creo que fue, vino el asedio de Beirut y, digamos, la intervención para acabar con la OLP en el Líbano. Finalmente escapó Yasser Arafat y parte de, digamos, de la jerarquía hacia Grecia, de Grecia a Argelia. No, a Túnez, perdón. No, Argelia. Sí. Argelia. Y después, con el paso del tiempo, fue ganando el poder Hezbollah. En el año 90 y, creo que fue 96, 97, comienza la retirada israelí. Y posteriormente, en el 2006, vuelve a intervenir Israel porque hay un secuestro de un soldado israelí y de dos cadáveres israelíes, y comienza la guerra del 2006, que es la que comentas que le costó caro a Israel, y es cierto. Y aquella operación que se llama Paz para Galilea. Sí. Porque aquí la cuestión de fondo que preocupa a Israel, y es el motivo de todo, es que, a ver, Líbano ya hace tiempo que es un país, digamos, secuestrado por Hezbollah, y sobre todo el sur de Líbano, por supuesto. Y desde el sur de Líbano, desde una franja de varios kilómetros, Hezbollah impunemente ataca y molesta con víctimas, claro. Las últimas, los chicos aquellos que juegan al fútbol en el... Los drusos y tal. El norte de Israel, es decir, Galilea, pero luego ya, cuando tienen las armas de un alcance suficiente, pueden atacar cualquier punto de Israel casi, bueno, hoy atacaron Tel Aviv. Sí, eso lo quería explicar, claro, con un misil balístico Kader 1, que se pensaba que no tenía, que lo máximo era un Scud, no, tiene los Kader, que alcanzan 300 kilómetros y 200 kilómetros. Y entonces Israel ahora parece que con esta operación que ya parece decidido a erradicar de una vez por todas la presencia de Hezbollah, al menos en la franja esa sur del Líbano, que le puede dar a Israel una seguridad. Y a ver qué tal sale. O sea, estas fases preparatorias, lo de descabezar la organización, lo de eliminar todo o dejar fuera de combate todos los cuadros de mando, más luego todos estos strikes o golpes puntuales a las lanzaderas de cohetes y todo lo demás, no a todas, como hemos visto, pero bueno, da la sensación de que son los pasos previos a esa entrada terrestre que ahora parece que lo tienen a punto de caramelo, no lo sé. Claro, el tema es ese miedo a que pasase lo del 2006. En esa campaña, que fue exitosa porque logró objetivos militares, pero a un alto coste, aprendieron una serie de lecciones que están ahora poniendo en juego. ¿Por qué? En el 2006 se intentó evitar el fuego, digamos, aéreo, ataques aéreos, porque ya en aquel momento Hezbollah escondía elementos militares en población civil. No sé si tenéis imágenes o visteis imágenes de lanzaderas de cohetes en el interior de edificios, ¿no? Edificios civiles, incluso se hacen edificios exprofeso para ser lanzaderas. Esto, por desgracia, es así la guerra, y Israel lo aprendió en ese momento y ahora no quiere cometer el error de que sus hombres avancen por un escenario en el que hay población mezclada con militares. Entonces está haciendo algo que ya nos suena de Gaza, que es dar órdenes
o instrucciones a la población civil que desalojen ciertos sectores. Uh-huh. En el caso de los desalojos civiles, en este caso, son más amplios. Aquí uno de los que hubo fue todo el Valle de la Beca, que esos son muchos kilómetros cuadrados, es verdad que hay poca población, pero el Valle de la Beca, desde los años 70 y 80, es casi sinónimo del refugio de los grupos islamistas, yihadistas, del tipo chiita, ¿vale? Y ahí, en ese Valle de la Beca, se están produciendo la mayor parte de los ataques, digamos, a lanzaderas de cohetes. En un solo día, la cifra da miedo, pero hubo 1,000 ataques de la Fuerza Aérea Israelí. ¿Cuánto tiempo puede aguantar o soportar Israel esta marcha? Pues muy, muy sencillo, hasta que comience la fase terrestre. Y a partir de ese momento, como lo vimos en Gaza, por desgracia, cambiará el ataque con bombas de precisión al ataque artillero, porque irán acompañando a las unidades en el avance. Sí, sí. El tema de todo esto es que Hezbollah sigue con la esperanza o sigue pidiendo a que Irán entre en guerra. E Irán acaba de dar señales de que, básicamente, te doy esperanza de que voy a intervenir lanzando misiles, tú sigue sacrificándote por mí y puede que yo te apoye, ¿no? Es decir, Irán no va a lanzar misiles a día de hoy, y si lo hace, será lentamente, porque estamos viendo que pasaron muchos meses ya desde el asesinato de Jamenei. Son tanta gente que ya se me... Sí. No era Jamenei. No, era Jamenei, es el líder espiritual. No me acuerdo yo tampoco. El de Hamas, hombre. Janille. Eso. Sí. De Janille, en un edificio de la Guardia Revolucionaria en la capital de Irán, ¿no? Uh-huh. Y no hubo respuesta. Por lo tanto, puede que a Hezbollah, su padre, digamos, ideológico, le deje tirado y no le apoye. Sí, es que yo creo que entre Israel y Estados Unidos, estas operaciones sobre Hezbollah y tal también han servido un poco como para darle un toque de atención a Irán y atar en corto a Irán. O sea, a bajarle los humos a Irán, y es decir, le dan unas leches en la cara de Hezbollah, pero para que las reciba, para que el mensaje lo reciba Irán. Claro, es que en este caso, a ver, el Líbano es un estado que no tiene un gran ejército, pero algún sistema antiaéreo tiene que tener tanto el ejército nacional como el ejército de Hezbollah. ¿Qué pasa? Que vimos sobrevolar, justo cuando estaba dando Nasrallah el discurso, aviones israelíes a baja cota por encima de Beirut, rompiendo la barrera del sonido. ¿Cómo para demostrar? Para demostrar que pueden hacer lo que quieran. Sí. Claro, esto estamos llegando a un nivel de superioridad. No nos cargamos a Nasrallah porque no queremos. Claro, justo, sí. Y esto, ¿por qué hace también Israel esto? Aquí hay que ir de nuevo a la historia del Líbano. El Líbano tiene problemas internos por la multiculturalidad. Es decir, el Líbano es un estado multicultural, pero que muestra también las debilidades de un estado multicultural, que es la división en bandos étnicos y religiosos. Por ejemplo, hay un vídeo que está rondando por internet de drusos impidiendo que un vehículo de Hezbollah pase por su barrio con munición para los combatientes de Hezbollah. Los drusos sacan armas también de sus casas e impiden el acceso. En un barrio cristiano de Beirut, el ejército está protegiendo a los cristianos, porque la mayor parte del ejército o es cristiano es cristiano. Sí, claro. Sí. Entonces es un tema que la gente no profundiza y a veces simplifican de que todo el Líbano es Hezbollah, y la realidad es que no es así. Y si lo es por un tema de la cantidad de cristianos y drusos que marcharon del Líbano. Esto en el año 70, millones tras la caída del régimen cristiano. Bueno, vamos a ir viendo lo que sucede. Una última derivada de todo esto que nos tiene que interesar a nosotros. Nosotros tenemos gente aquí metida, bueno, medio del avispero. Sí. Tenemos... No me hagas hablar. Bueno, ya, pero yo creo que en situación, no me explico cómo, pero de máximo riesgo allí a una unidad nuestra, más de un batallón de tropas allí, 600 y pico hombres. Sí, creo que son 400 y algo, pero... En el marco de una misión de Naciones Unidas, que yo no sé ya muy bien el significado ni la validez de esa misión. Es lo que yo te quiero decir. ¿Qué hacemos ahí? O sea, ¿qué hacen las Naciones Unidas ahí? Ya. Tienen un mandato del 2006 que es evitar que Hezbollah construya posiciones militares en la zona. Sí. Que resulta que ahora salen cohetes justo del pueblito que está al lado de la base, y el comandante de la base español dijo
Ya, yo viendo las imágenes de Israel, claro, yo no vi cómo metieron esos cohetes, claro, como si los cohetes fuesen pequeñitos. Ya. Es decir, nos damos. Yo me pregunto personalmente, sí. ¿Para qué sirvió esa misión de paz? O sea, ya, no, es que lo malo es que el riesgo que corremos es estar allí haciendo un papelón. Claro, y poniéndonos en peligro, estando en peligro para no se sabe muy bien qué. Porque no, en este caso, para que están dentro de los búnkers de la base ya. Y pasarán por encima de ellos los misiles. Sí, bueno, sí. Y los cohetes. Y si todo queda en eso, gracias a Dios. Sí, sí, sí. A ver, hay que recordar que en algún combate ya falleció algún soldado español sí. Por fuego cruzado. Claro. Y una emboscada también, que no fue de Hezbollah, sino de un grupo distinto, más minoritario. Sí. Y también por fuego artillero israelí. O sea, también. Me acuerdo que estaba en una trinchera. Una torre de vigilancia, una garita de vigilancia, sí, sí, sí. Bueno, por desgracia el mundo es muy complejo y a veces la ONU, que surgió como una esperanza, mucha gente se plantea qué sucede, ¿no? O para qué sirve la ONU, viendo qué pasa en Ucrania, qué pasa en el Sudán, qué pasa en Israel. Sí, sí, sí. Es un tema muy complejo, ¿no? Esta semana está justo la ONU casi de semana de grande y van muchos políticos ahí al escaparate que les dan, unos a solucionar la democracia y otros como Zelensky, que es el que nos interesa a nosotros ahora, bueno, a dar su visión de la paz, ¿no? A vender su proyecto, a presentar su llamado plan de victoria, que, a ver, yo entiendo que no es el auténtico plan de paz que algún día se llevará a cabo, se implementará. El auténtico plan de paz todavía está por nacer, no es el momento ahora aquí de entrar en sus hipotéticos detalles, pero bueno, para llegar al plan de paz definitivo hay que pasar por una serie de teatrillos previos. Yo creo que este plan de victoria que presenta Zelensky ante la ONU, una especie de declaración de máximos por parte de Ucrania. ¿Y cuáles son los máximos? ¿Una Hombre, una paz en la cual Ucrania sacaría lo máximo posible. Pero no dijo nada todavía en el plan. No, todavía no concreto. Claro, claro. Bien, pero bueno, ese es, digamos, la declaración de intenciones por parte de Ucrania. Pequeño teatrillo ante la ONU. Luego, la Rusia se supone que responderá con otro plan de máximos que exprese sus máximas aspiraciones también y tal, y tendrá que llegar una tercera vía que será el plan definitivo. Y ese plan definitivo que todavía está por alumbrar, que aunque aquí tengamos algún detalle que no vamos a contar ahora porque no es el momento y tal, pero que... Bien, ese será el que se lleve a cabo, si se lleva y cuándo se lleva. Quizás todavía pasar desgraciadamente muchos meses de guerra y de combates para que... Y que todo el mundo va a querer estar en la mejor posición para ese día. Y luego, decirte yo, con respecto a los planes estos, el plan previo de Ucrania, el plan de... Ah, pero hay una novedad que antes no ocurría. Que Rusia dijo que quiere escuchar. Que ahora sí, ahora Rusia quiere escuchar. Sí, sí. Cosa que antes, cualquier cosa que salía de la boca de Zelensky, Rusia la ignoraba y ni se dignaba a admitir a Zelensky como interlocutor. Entonces, en todo lo que Zelensky diga ahora en la ONU, aunque sea en muchos aspectos, puede que un brindis al sol, al menos Rusia se digna en escuchar. Cosa que hasta ahora sabíamos que Putin no consideraba a Ucrania como un interlocutor válido y menos a Zelensky como un personaje válido al que mereciera ser escuchado. Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, un pequeño paso adelante. Pues vamos a, mientras tanto, por ejemplo, a la crisis en Taiwán. Estados Unidos está aprobando una ayuda millonaria para Taiwán en armas y en tecnología de defensa. También os comenté la semana pasada, creo, que unos barcos alemanes pasaron por el estrecho de Taiwán. Y ahora viene una prueba de misil ICBM, se cree que es el DF-1, un misil balístico intercontinental chino, que en la prueba, digamos, atravesó las aguas entre Filipinas y Japón, en un mensaje que parece responder también al aumento de la tensión de Japón hace unos días con Rusia. Rusia, sabéis que tenemos ahí unas islas, las islas... Las Kuriles. Las Kuriles, eso. Claro. Las Aleutianas, ¿no? Las Kuriles, que Stalin se apropió en la Segunda Guerra Mundial y que no son cedidas en ningún tratado de paz y las tiene, digamos, en una posesión en precario. Y aviones rusos de patrulla, digamos, estos bombardeos de patrulla
¿cómo se llama? Interoceánica, algo así. Marítima. Sí. Sobrevolaron cerca de Japón y enviaron unos cazas que hicieron algo que no es habitual, que es lanzar chaff a los aviones. Bengalas. Chaff y bengalas. Sí, dispositivos defensivos. Hicieron, digamos, un vuelo cerca y le lanzaron los sistemas de bengalas. Algo que viene a tensionar, ¿no?, más las relaciones, porque Japón cada vez más está creciendo su presupuesto militar, ya partiendo de que ya no es un ejército, digamos, casi policial, sino militar. E incluso se plantea construcción de un verdadero portaaviones. Bueno, es que ya tenía ya con previsión, había construido hace no mucho dos buques que su denominación oficial era como destructores de cubierta corrida. Sí. Pero cualquiera que los vea, sin entender mucho de barcos, ya ve que esos son portaaviones. Y ahora ya les hizo las modificaciones precisas, que no eran muchas, eran nada más que hacer unos pequeños cambios estructurales, para que ya puedan lanzar auténticos aviones de combate. Sí. Van a llevar los F-35. Y por cierto, luego ya también todo cuenta. De esos dos buques, uno de ellos lleva el nombre del Kaga, que era el mayor portaaviones japonés que participó en el ataque a Pearl Harbor y a la batalla de Midway. Sí. Repiten el nombre de su portaaviones más poderoso en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos a hablar de algo que nos tiene que preocupar como españoles, que es la escalada, ¿no?, en el discurso, en la propaganda, ¿no? Sabéis que Venezuela está tensionando o tiene tensionadas las relaciones con España, debido a la llegada de Edmundo, la solicitud de asilo político y después todo lo que está sucediendo de entendidos y malos entendidos, ¿no?, del gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la oposición española. Sabemos que Maduro es habitual en sus, bueno, sus discursos, ¿no?, que hable de la España imperial, que un día incluso acusó a España de matar a Jesucristo porque confundió el Imperio Español con el Imperio Romano, un detalle pequeño. Sabemos que Maduro últimamente en sus discursos habla incluso de que la historia de Venezuela es la historia africana, no la historia española, que tiene más relación con África. Pero lo que me llama la atención es este fotograma de un vídeo que circula en redes sociales, está en mi Twitter, en The Bellum Artis, en el que este hombre y otros 9 generales, de los 10.000 generales que dice que tiene el ejército venezolano, ¿por qué son 10.000? Para que estén untados todos y sean muy bolivarianos. Lo digo porque en el vídeo, se lo podéis ver completo, todos salen con el puño en alto, gritando viva Bolívar, viva la revolución, y cantando lemas bolivarianos contra España, contra la explotación de España. Si una vez os matamos y os expulsamos, ahora también podemos. Es de todo menos pacífico con España, ¿no? Esto lleva a tensionar, ¿no?, las relaciones diplomáticas. Yo me pregunto, así un poco a grosso modo, un poco una explicación, me explico grosso modo, porque me dicen que no se dice a grosso modo, se dice grosso modo. Sin A. Sí, sin A. El hecho de que si con un país rompimos relaciones diplomáticas porque habló de la familia de un político, ¿por qué no se hace una llamada a consultas al embajador español? Porque esto es una acusación muy grave, incluso en la otra época, en la época de la diplomacia de cañoneras, hubiésemos mandado ahí unas cañoneras, ¿no? Una escuadra, sí. Ahí, no digo que se haga eso, ¿eh? Pero bueno, quiero que alguien me explique cómo se puede hacer un vídeo institucional del ejército de un país en el que varios generales digan que quieren acabar con España, que ya acabaron con España. Luego, yo no quiero que se me tome al pie de la letra, pero bueno, que quiero tomarme que me tome. ¿Por qué a algunos países se les hace llamar repúblicas bananeras? Por cosas como esta. Bueno, la república bananera sabéis por qué era, ¿no? Sí, por lo de... Con la banana... Sí. Pero bueno, esto es un ejemplo de cómo algún país a veces se comporta o hace honor a eso que dio en llamarse república bananera. No, pero en este caso podemos llamar de oro, de dinero, que se sacan de la república, ¿no? Una cleptocracia. Podemos decir. Sí. Hablando con venezolanos, que conozco muchos, más que de bananera, hablan de cleptócratas. No. Pues vamos a seguir viendo lo que sucede en Venezuela. Por desgracia, es un país amigo, un país hermano, que ahora, para ocultar sus problemas internos, opta por atacar a España y nuestra historia común, ¿no? Ahí tenéis el vídeo, buscarlo, es un vídeo que, si no fuese de verdad, parecería incluso simpático.
Pues vamos a hablar ahora de Ucrania. Sí. Y tenemos. Y otro que tal baila en este en México con. ¿Sabes lo que ha pasado? Que dijo que no fuese Felipe que, VI. Sí, sí, sí. No. Dice que no va a admitir la presencia de nuestro rey allí. Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Y, bueno, o sea, bueno, pues con la disculpa o excusa de que en su día el rey no condenó el pasado colonial. Y tal, yo, bueno, ¿cómo es esto? Pues de España, sí, lo ¿eh? Sí dijo alguna vez algo, pero... No, que ellos exigieron disculpas formales a nuestro rey Felipe por el supuesto genocidio que España pudo hacer en tierras de México y tal. Yo, bueno, yo tengo familia en México, sabes que escribí un libro sobre la historia de la frontera norte novohispana. Y cosa novedosa, y para mí, que no me lo acabo de creer, que aquí gobierno y oposición reaccionaron al unísono, apoyando a la figura de nuestro rey Felipe. El gobierno nuestro, en un raro acto, contra mis pronósticos, apoyó y defendió a nuestro rey Juan Carlos y la oposición le secundó. Y no sé a cuánto había que remontarse para observar una unidad de acción en política exterior, en este caso, entre el gobierno y la oposición nuestra aquí en España. A ver, nosotros nos jugamos mucho en nuestras relaciones con México, pero México se juega mucho también con nosotros. Es decir, somos uno de sus mayores proveedores y clientes. Es decir, bueno, ahí. El problema de la demagogia, ¿no? Que al final, cuando en una partida de juegos de poder te tocan malas bazas, tienes que echar la culpa a alguien, ¿no? Y echas la culpa al que te dio las cartas. Pero claro, el problema es que en México las cartas que les dimos no eran exactamente tan malas como pintan. Es decir, España, cuando dicen que hace 200 años, ¿no? Les condenamos a lo que tienen ahora, les dimos a México un territorio que era dos veces más grande. Ya. México, la ciudad más rica de toda la España del imperial, era más rica que Madrid, mucho más grande que Madrid, y ahora tienen problemas que se deben también a los 200 años de independencia, que parece que nos independizaron de ayer de nosotros, ¿no? Y cuando hablan, y esto es importante, del pasado colonial, hay que recordar que México no existía antes. Antes existían territorios en distintos... tenían unas tribus, ligas, unas tribus prehistóricas, ligas, los aztecas que eran ligas, prehistóricas. Los aztecas que pregunten a los toltecas qué pensaban de ellos, ¿no? O las tlaxcaltecas, ¿no? Uh-huh. Es decir, la historia es mucho más compleja. Ellos resumen en un paraíso idílico anterior y que llegaron los españoles y lo convirtieron en un infierno, ¿no? Uh-huh. La realidad no es así. Y parece que alguien añora los sacrificios humanos que sí están reconocidos arqueológicamente, las montañas de muros de calaveras que hay en Ciudad de México y los cenotes con los restos humanos ahí hasta arriba, vamos, no sé. Bueno, la culpa es todo de Felipe VI, que al parecer era Felipe V y Felipe II a la vez. Bueno, vamos ahora a otra geopolítica, sería para hablar mucho esto en profundidad. Sí. Pues vamos a hablar ahora de Ucrania. Sí, con la derivada de Ucrania y de Rusia, y atento a aquello que comentabas antes de Japón. Rusia. Espera, que enlazo, perdonad. Hay una noticia que filtra los servicios de secretos estadounidenses a través del ISW, que es su canal, ¿no? El Instituto de Estudios de la Guerra, en su página Understanding the War, que dice que Rusia apuesta por México como base de su de desinformación. Es decir, aumentó el personal de la embajada rusa, especialmente en asesores militares y asesores de información, para usarlo de plataforma para llegar al resto de Hispanoamérica. Y de hecho es cierto, si os fijáis, la mayor parte de los canales de YouTube prorrusos, no voy a decir nombres, pero hay tres que son muy famosos, son mexicanos. Sí, que enlazando con el incidente este que provocado por los rusos amedrentando a los aviones japoneses en aguas de las Kuriles y tal, se ha producido uno similar, pero bueno, uno de tantos. Si pusiéramos a hacer una historia de estos, de naval, en este caso, en aguas del mar de Barents, en la plataforma económica exclusiva de Noruega, donde la flota pesquera noruega estaba pescando, irrumpió la Armada rusa a hacer allí maniobras y expulsó a cañonazos a los buques pequeños, pesqueros noruegos que estaban allí. Esto fue, no sé, debió ser ayer o así. Entonces se produjo el no combate, pero bueno, el encuentro desigual entre un buque pesquero noruego de 15 metros y un destructor ruso de 200 metros y varios miles de toneladas. Bueno, y algo tienen que hacer con su flota. Ya, sí. A ver, esto lo digo porque
Voy improvisando y a mí a veces la cabeza me falla, pero hay que recordar que en el Mar Negro no usan barcos casi ya de guerra, pero su gran portaaviones, su buque insignia, el almirante Kutuzov, ¿no? Kutuzov. Lleva en puerto, en astillero, casi 6 años, y hay una noticia que sale en medios de comunicación debido a que en Telegram hay una familia preguntando dónde está su hijo, que es marinero de ese barco y que lo destinaron a combate. Mm. ¿Qué os quiero decir con esto? Es que parte de la tripulación de ese portaaviones, que está sin funcionar, lo sacan de funciones de mantenimiento y de lo que será instrucción de un portaaviones que nunca va a volver, yo creo, a funcionar, y convierten en un batallón llamado flotilla de infantería. De infantería que está adscrito. Y los mandaron a lo peor, al frente de Pokrovsk. A los asaltos frontales a Pokrovsk. Cogieron a los marineros, no son infantería de marina, son marineros que les dan el fusil y tú, infante. Y tú a partirte el pecho aquí en el frente. Cosa que hizo el Tercer Reich en los últimos meses de la guerra, cuando ya la guerra estaba totalmente perdida. No quiero decir con esto que Rusia la vaya a perder mañana, pero es la misma medida que hacían los alemanes al final, cuando ya estaban exhaustos, movilizar y enviar al frente terrestre a los marineros de la flota del Báltico. Claro, ¿esto ya, por qué es? Cuando ya los rusos estaban a decenas de kilómetros de Berlín. ¿Esto por qué es? Porque tiene que ver con una cosa que está sucediendo en Rusia y analicé en un programa de Bellum Artis, en el de actualidad, que es el tema de las dificultades de buscar reclutas, ¿no? Es decir, en Rusia se encuentra un dilema que intenta solucionar teóricamente con el crecimiento de su ejército a 1,5 millones. Antes de la guerra era 1,100,000, pasó a 1,350,000 con el alistamiento de septiembre del 22, y teóricamente ese ejército de 1,350,000 no es verdad, porque no es seguro que no tiene 1,350,000, pero lo que hace ahora es, en un acto de propaganda, es acrecentarlo a 1,500,000 de soldados, más casi 600,000 funcionarios de las fábricas del ministerio, bueno, auxiliares administrativos y todo lo que tiene que ver con la burocracia del ejército. ¿Qué sucede? Que tiene un problema porque su objetivo es que de ese 1,500,000 unos 800,000 o por ahí sean contracti, es decir, personas que tienen un contrato firmado profesional. Ahora hay unos 600,000 que firmaron contrato. Al principio muchos de ellos eran los profesionales que atacaron en el año 2022 en febrero, fueron sufriendo bajas, llegaron las primeras tandas de voluntarios que creían que era una acción patriótica, antiguos reservistas o reservistas que entran como contracti, también los que estaban en las cárceles a cambio de salir de la cárcel. Posteriormente, Rusia garantiza que los que hacen servicio militar, los conscriptos, no van a la guerra y se les pone en zonas de frontera, que es lo que pasó en Kursk, que estaban allí muchos chicos del servicio militar. Rusia pasa de un sistema de voluntariado patriótico, de personas que luchan por una causa, no les importa el sueldo, y cuando empieza a fallar ese sistema, empieza a buscar los pueblos, en las zonas rurales, basado todo en un sistema de reclutamiento territorial. Cada región tenía un cupo y tenía que intentar lograr ese cupo. Si no lograba el cupo, algunos territorios buscaban gente fuera, y hay casos de un pequeño territorio con muy poca población que le tocó un cupo muy alto y hizo una campaña de publicidad en Kazajistán para buscar reclutas extranjeros. Valían igual porque era cupo. ¿Qué sucede? Que este sistema parece que ya no tira más, porque en las pequeñas localidades, aunque el precio de la recompensa inicial llega a $20,000 y en Moscú casi a 30,000, muy poca gente ve motivante que te den 20,000 o $30,000 si vas a morir al poco tiempo. Entonces sí que logran alistar gente en lugares muy humildes, pero en Moscú no, que es donde está, en San Petersburgo no. Aparte tienen un problema, que es que el 2,5% de paro, hay un 2,5% de paro, y eso hace que, claro, ante tener un trabajo en la industria o en el comercio, abandonarlo para irte a la guerra, pues tienen que pagarte muy bien. Y de hecho, en los últimos anuncios, digamos, que dan en Moscú, no los que nos dan en YouTube, que son todo por la patria, por la religión, hay un tríptico que podéis ver en Bellum Artis, en el que solo hay precios, solo hay sueldo, plan de pensiones,
indemnización por muerte, es decir, todo en rublos. No hay alegatos a la patria, a la nación. Lo digo porque Rusia tiene que cubrir bajas. Hay un cálculo que dicen que consigue 1.000 reclutas al día y hay 1.000 bajas al día. Por lo tanto, puede mantenerse con este nivel. Lo que no puede hacer, ¿qué es? Una mayor ofensiva. Claro. Por eso lo que está haciendo ahora yo creo que es aprovechar el tirón de lo que tiene a mayor escala. Claro, para conseguir lo mayor y después ya mantener, que es más fácil, ¿no? Sí, y bueno. Y ahora vamos a ver de esas ofensivas. Que esas ofensivas están, la situación en los frentes, así rápido. ¿Podéis poner el mapa del que sale el frente sur, que sale Bukledar? Sí. Bueno, antes de llegar a Bukledar, yo que decir así rápido por encima, que vale. Para Ucrania, ahora mismo tiene el frente de luces y sombras. Hay lugares donde le va mejor a Ucrania, que es ahora mismo en Kursk, todavía a Ucrania le va bien en Kursk, puesto que aún se mantiene la ofensiva, efectuando pequeñas ganancias, pero todavía. Ucrania en... Esto no es Kursk. No, que lo quiten, que tarde y después lo ponéis. Todavía Ucrania en Kursk lleva la iniciativa, aunque yo creo que no va a ampliar mucho más su área de presencia allí, pero bueno, todavía está obteniendo pequeñas ganancias. Otro lugar donde Ucrania está recuperando terreno es en el frente de Kharkiv, donde Rusia invadió hace meses. Tiempo, chance. En el concreto de la localidad de Bokchansk, la mayor ciudad de ese área, donde paso a paso ya Ucrania está expulsando a los rusos de allí. Ha expulsado a los rusos de un bastión muy significativo, que ellos se defendieron con uñas y dientes durante meses, que era la famosa ya fábrica de agregados de Bukchansk, que es Grava. Agregados es Grava. ¿Sabes qué me parece a mí que es? Sí, Grava. Habían convertido aquello en una fortaleza y los últimos rusos que estaban allí atrincherados fueron eliminados ya. O sea, el vídeo que nos han pasado, se ve que entraron las fuerzas especiales ucranianas allí y vieron acabar con ellos. Entonces, ahora ya los rusos quedan reducidos y arrinconados al extremo norte de la ciudad de Bukchansk. Sí, porque hay otro sitio que es la ciudadela. La ciudadela, que son edificios altos estalinistas, sí. Que eso en teoría los ucranianos dicen que lo controlan. Sí, pero ya los rusos ahí ya perdieron las posiciones mejores. Sí, sí. Entonces ahora ya les quedan solamente los arrabales del norte de la ciudad. Digamos que sería un 10% o menos. Sí. Luego Ucrania está en proceso, en vías de expulsarlos de allí del todo. ¿Cuánto va a tardar? No lo sabemos, porque en estas guerras los combates urbanos pueden prolongarse semanas o meses. Pero bueno, bien, ahí Ucrania lleva la iniciativa también. En otros sectores del frente, Ucrania está en la defensiva, pero controlando la situación, más o menos, en Kupiansk, aunque tuvo pérdidas en la orilla del río Skil, pero bueno, todavía Ucrania yo creo que mantiene el tipo allí. Igualmente, en Siversk, Ucrania mantiene posiciones. En el frente de Chasiviar, un poco olvidado últimamente, Ucrania también mantiene la integridad, digamos, de la ciudad de Chasiviar, al oeste del canal. Pero los problemas para Ucrania empiezan ya en Torex, ¿vale? Torex, que está siendo, vamos a ver, Ucrania está retrocediendo lentamente en Torex. Paso a paso, los rusos obtienen pequeñas ganancias en el combate urbano por Torex. No quiere decir esto que Torex caiga mañana, pero ni a lo mejor dentro de un mes. Pero bueno, los rusos están dando pequeños pasitos para hacerse con Torex. Ya apuntan, se acercan al centro de Torex, Pero donde la situación para Ucrania pinta peor es en el frente de Pokrovsk. Que el frente de Pokrovsk ya es un frente amplio. No solo afecta a Pokrovsk capital. De hecho, Pokrovsk todavía los rusos no han llegado. No, digamos que ahora Rusia lo afecta, que hace es hacia el sur. Efectivamente, al sur de Pokrovsk. Entre Pokrovsk y otra localidad llamada Kurajove, que cada vez está adquiriendo más importancia estratégica. Si podéis poner el mapa, porque vemos dónde está situado Kurajove. Sí. Mira, veis un lago en el mapa, arriba del todo, ahí está la localidad de Kurajove, que en sí, por esa posición, claro, el lago le defiende, pero hay una carretera que es vital, digamos, para una guerra a largo plazo rusa, que es la que sale de Donetsk, y va por el sur, y esa es la que quieren tomar los rusos. Es cierto que van lentamente desde el comienzo de la guerra, pero en el último, digamos, en el último mes casi avanzaron lo mismo que en el resto de la guerra en esa zona, ¿no? Sí. Y ese es el objetivo. Yo creo que el objetivo es tomar esa ciudad. Y Bukledar, que es lo que... Que está más al sur. Más al sur, es el punto... Que es a donde vamos ahora. Sur, bueno. Es un bastión que protege realmente esa ciudad. No es el objetivo Bukledar en sí, porque Bukledar son cuatro casas. Bukledar son bloques.
Sí, sí. Pero cuatro, es, una, o sea, es, no... es un panorama el de Bucle d'Ar que a mí yo invito a la gente a que investigue en internet las vistas aéreas de Bucle d'Ar, las fotos de Bucle d'Ar y tal. Es un lugar totalmente distópico, pero bueno, luego nos metemos en Bucle d'Ar. Yo digo, primero, Curajove, ¿eh? Que ya están los rusos cerca de Curajove, ¿eh? Y yo creo que ha pasado a ser ahora su objetivo más inmediato antes que Pokrovsk capital, ¿eh? Aquí dijimos hace tiempo que los rusos iban a tener que escoger qué atacar antes o qué priorizar, Pokrovsk o Curajove, porque los dos a la vez eran demasiado para una sola operación. Y han dejado de momento parcialmente de lado Pokrovsk y ahora se acercan más a Curajove, ¿eh? Y ya de hecho ya están cerca, ahí hay una especie de penetración a partir de un sitio que se llama Hostre, ¿eh? Y se acercan a ese lago que, digamos, flanquea Curajove por el norte. Y Curajove está bien defendido, tiene buenas defensas por el sur. Por el norte se fían del lago. Sí, sí. No sé yo si es suficiente. Pero a lo mejor los rusos pueden llegar, bueno, claro, tendrían que hacerlo, ¿no? Pero rodear el lago por el norte e intentar envolver Curajove por el oeste. No lo sé. Eso tampoco va a ser cosa de dos días, ¿eh? No, pero bien. Y lo que corre más peligro es Bucle d'Ar, eso sí que... ¿Eh? Bucle d'Ar sí, no, y luego ya Bucle d'Ar, que está en el extremo sur del frente. A ver, el frente este del Donbass es muy amplio, en vertical de norte a sur, y Bucle d'Ar sería como el ancla sur, el extremo sur de ese frente. Y Bucle d'Ar lleva resistiendo ataques frontales rusos desde que empezó la guerra prácticamente, más de 2 años, ¿eh? Resistiendo... En febrero, enero del 23 fue el ataque famoso... Eso, allí la gente no puede imaginarse... la violencia y los masivos que fueron los asaltos frontales de blindados rusos sobre esa ciudad una semana tras otra, tras otra, tras otra, y fueron sistemáticamente destruidos y aniquilados por los defensores ucranianos ahí. Y ahí, en Bucle d'Ar, el peso de la defensa, desde hace eso, más de 2 años, lo lleva una unidad que ya es mítica en las Fuerzas Armadas de Ucrania, que es la 72 Brigada Mecanizada, ¿eh? La llamada de los cosacos negros, o los taporegos negros, ¿eh? Que bueno, tiene un emblema muy característico, es como una especie de calavera pirata sobre un fondo negro y rojo, ¿eh? Y esa unidad, como digo, ya es una de las más nombradas y legendarias del ejército de Ucrania, pero yo creo que está virtualmente agotada, porque lleva ahí 2 años y pico sin relevo, sin rotación, ha tenido que sufrir, un enorme desgaste, y por si fuera poco, hace unas semanas parte de ella fue desgajada, desplazada, algunos batallones, no sé si 1 o 2, y enviados al norte, a Pokrovsk. Luego esa unidad ahora ahí ya está disminuida, ya no son los mismos que eran. También comparte la defensa con otra unidad ucraniana, pero también los pobres muy desgastados, que son la 110 Brigada. Que esa fue la que dicen que falló en el flanco, bueno, suroccidental. No, esa viene, llegó a Bucle d'Ar procedente de Avdiivka, que fue la que llevó el peso y el desgaste de la defensa de Avdiivka todo el invierno. Sí, pero me suena que la caída, sí, de ese flanco... No, creo que había otra, la 58, me parece. Ah, 58. Sí. No, yo no le echo la culpa a los... yo no le echo la culpa a nadie, pero... Dicen que hubo una especie de retirada... de esos cambios de... Sí, rotaciones, de rotaciones, sí. Mal hechas, sí. Bueno, ya, pero eso es habitual. Sí, es muy difícil hacerlas bien. Al final, yo creo que si te fijas, todas las pérdidas territoriales se están justificando por rotaciones mal hechas. A lo mejor abusan un poco de esa disculpa, pero yo creo que ese es un momento siempre muy delicado, ¿eh? Porque los que se van... Es que luego encima los que se van se llevan todos los drones, los suyos. Luego tienen que venir los otros con los de ellos. Y claro, es un lío. Bueno, bien, a lo que voy. Que esa 110 Brigada no es que sea ni mejor ni peor, es que vino de luchar todo el invierno en el frente de Avdiivka. Y fue la que se llevó... los peores sufrimientos y penalidades de la lucha por Avdiivka. Y luego, hombre, intentaron reconstituirla, pero ya no es lo mismo, ya reconstituirla con reclutas nuevos y tal, ya es una unidad muy, muy tocada, ¿eh? Bien. Y es la que está también en Bucle d'Ar. Luego, una unidad destruida y muy tocada, junto con otra, sí, legendaria y todo lo que quieras, pero desgastada y disminuida porque retiraron parte de sus... batallones para enviarlos a Pokrovsk, bueno, pues a Ucrania lo tiene complicado, ¿eh? Y en las últimas semanas los rusos fueron ganando posiciones por los flancos, ¿vale? Por Prechichiska, por el oeste, y por el flanco oriental, por el este, tomaron 3 posiciones clave. Uno, Bodiané,
y otro dos pozos mineros que hay ahí, el pozo número uno y el pozo, la mina o pozo número uno y número tres, que son unas minas gigantescas, son unos pozos de los mayores de Europa y tal. Y claro, que esas eran, digamos, las posiciones que hacían un poco como de avanzadilla defensiva del propio Buledar. Y ahora Buledar está solo. Claro, pero está, tampoco se creó un sistema defensivo de trincheras. No, es algo que acusan a... Que sí, es que esa, va a acabar la guerra y Ucrania no va a aprobar esa asignatura. O sea, yo no lo entiendo cómo pueden ser tan innovadores, tan, digamos, imaginativos, tan aplicarse tanto en diseñar drones y todo lo que quieras, y luego algo tan básico, tan primario, tan de la edad antigua ya, como es construir fortificaciones. Bueno, a ver, eso tiene su explicación. En la Edad Media los caballeros no cavaban la tierra ya. Y los cosacos, hombres libres, veían que tampoco era trabajo de ellos. Trabajo ya, de ellos, era de campesinos, ¿no? Puede ser. Y puede que tengan esa cierta mentalidad, ¿no? Que el soldado. Lucha, ya, pero ¿no? También tengo una cosa. Los romanos, que eran los grandes y mejores ingenieros de todos los tiempos, al legionario romano también le jorobaba muchísimo que lo pusieran a cavar zanjas y empalizadas y a construir puentes porque decía que era trabajo de esclavos. Bueno, eso, tengo un libro que se titula Cayo Mario. Sí, sí. Pero es que los soldados romanos, los soldados de a pie, el legionario, ellos se quejaban y rezongaban que querían más combatir y luchar con la espada en la mano que cavar una zanja o una trinchera. Pero no por ello no dejaban de hacerlo. Y la dovela era un buen arma en caso de necesidad. Sí, sí. Y de hecho, no hubo, yo creo, nunca casi más maestros en la construcción de obras y fortificaciones que quién, que los originarios romanos. Claro, ¿no? Es que tantos hombres folgados sin trabajar. Claro. A ponerse bueno, a la fuerza de mala gana, murmurando, sí. Pero lo hacían, ¿verdad? Eran rutinas. Bueno, pero aquí ahora el tinglao es que aquí en Buledar ahora tenemos una situación que ya hemos visto muchas veces en el frente de Ucrania, que es una plaza, una posición semicercada por tres de sus ángulos, con una sola vía de suministro, bajo control de fuego, y a ver cuánto aguanta, ¿vale? Hubo episodios en que una ciudad así aguantó semanas y meses, porque el mando ucraniano decidió apostarlo todo por ella y aguantar. Aquí yo me da la impresión de que no sé, no, serían, es que, muy imprudentes. Hay una foto de una vista aérea, no sé si la pueden poner en producción, para que veáis lo que estamos hablando de Buledar. Buledar no es una ciudad, es un barrio minero. Es decir, barrio que minero. Es casi el pozo minero y mira, ahí tenéis nada. Sí. Es decir, tiene una forma un tanto extraña. Tiene una forma como un triángulo, delimitado por esa carretera, ¿verdad? Y luego todo lo que decía antes, que era un lugar distópico, ¿no? Una planicie enorme que no ofrece protección ninguna, ¿eh? Lo que aquí la única elemento significativo de valor militar son los propios bloques de pisos, sí. Que son unos bloques de pisos de 8 o 12 alturas, muy sólidos, de esta típica construcción de hormigón de la época soviética, que actúan como auténticas atalayas y fortalezas. Por ejemplo, ayer lo bombardearon con artillería, bueno, con FAB. Llevan bombardeándolo desde hace mucho tiempo, pero ahora redoblaron y hay unas imágenes por ahí que son apocalípticas, de día y de noche, sin parar. Y yo digo, ¿qué gente habrá ahí metida aguantando? Bueno, estos hombres que decíamos antes de la 72 mecanizada. Ahora los mapas que geolocalizan ya ponen tropas rusas en alguna casa de la zona oriental de la ciudad. Los bloques, la esquinita de bloques más orientales, ahí en dos de ellos ya hay presencia rusa. Yo no creo que sea una localidad que aguante como Bakhmut 10 meses, porque no hay sitio. Es decir, esto es... No, y luego hay que pensar, a Ucrania le conviene ahí sacrificar algunos de sus mejores hombres, porque yo creo que estos tíos de la 72 son de los mejores que Ucrania tiene. Bueno, Ucrania tiene muchas unidades buenas, otras menos buenas y otras, yo diría que un poco pues, de relleno o de aluvión y tal, pero estos precisamente de la 72 son de esta gente de los top, como dicen ahora, o de los patas negras, vamos, ¿no? Y sería lamentable que los dejaran morir ahí. Buledar dio su función como bastión. Sí, de hecho, según algunos cálculos, se hablan de 200 blindados destruidos en ese combate por Buledar rusos. Por tanto, de 200 en aquellos asaltos del invierno de... Claro, pero últimamente no hay ataques con blindados, casi. ¿Eh? Ahí está usando mucho Rusia la táctica de infantería. Ahora, no, pero digo, que en las primeras fases de los ataques rusos a Buledar, hace meses, hace dos años, ¿vale? Aquellos asaltos suicidas con blindados que veíamos que saltaban uno tras otro como una explosión en cadena y tal, y perdieron decenas. Aquí en esta zona, por lo menos en los pueblitos cercanos, lo que hacía Rusia, en vez de mandar vehículos blindados,
eran motoristas que salían de la moto y avanzaban en infantería, grupos de 20 y 30, formación dispersa. Yo creo que es lo que están haciendo en este frente. Porque viendo lo que no hay un gran coste en vehículos, es lo que están haciendo. No, y lo que me llama la atención fue que después de 2 años y pico, discurrieron en volver la ciudad, no seguir asaltando frontalmente. Y yo, joder, ¿han necesitado 2 años y pico para comprender que una ciudad se toma mejor envolviéndola por los flancos que no haciendo asaltos frontales? Bueno, en Chasillar, después de 10 meses... Ah, también. ¿Hicieron un ataque por el sur? Sí, ahora. Sí, sí. Ya, pero... Bueno, vamos a ver qué sucede. Y el que quiera ver un poco más de los mapas, bueno, el programa que tenemos en Frente de Batalla, en Belum Artis, pues que lo vea, porque ahí explicamos más en profundidad. Aquí el formato no nos permite desplegar los mapas en profundidad. Por desgracia, la guerra va a seguir. Vamos a hablar de la guerra en Ucrania y también continuaremos informando de lo que suceda en el Líbano con Hezbollah e Israel. Y espero que esto no escale en otros lugares y veamos más encontronazos, pero el mundo está muy agitado y, de hecho, las alianzas parecen cambiar, moverse. Turquía, que durante un tiempo estaba en aguas muy calmadas, ahora parece que se intenta acercar a Ucrania. A Ucrania. Es llamativo, porque ya hablamos de ello la semana pasada y ahora más. Sí, a ver, Turquía es muy veleta en su política exterior. Pero ahora mismo parece que es la veleta que favorece a Ucrania, porque está haciendo unas declaraciones muy en contra de Rusia, exigiendo que se respete categóricamente la integridad territorial de Ucrania, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Bueno, a ver, eso si luego se traduce en apoyo material o tangible, ya Turquía ha hecho cosas buenas por Ucrania, pero podría hacer más. Hay que recordar que Turquía es uno de los países que se sabe que intercambia bienes con Rusia, se sabe que rompe los bloqueos, se sabe que sus bancos admitían hasta hace no mucho los sistemas de pago rusos, porque está lleno de turistas rusos también. Mm-hmm. Es un poco extraño su doble papel, pero por eso me extraña estas palabras, ¿no? Ya. Es raro, sí, es muy raro. Y hay una noticia que ya contigo, en estos chiringuitos nucleares que hay en Rusia, ¿viste el vídeo último? No. En el que hablan de que a lo mejor hay que empezar a matar a... de esas formas que sabemos, a responsables, comandantes en jefe del ejército y eso. ¿De qué ejército? Del suyo. ¿Del propio ruso? Uh-huh. No, ¿cómo se llama este hombre? ¿El que hace los chiringuitos? El propagandista este. Bueno, Soloviov. Soloviov. Sí. Sí, sí. No, es que hay un vídeo por ahí que es impactante. Ahí hay una corte de los milagros ahí. Sí. Soloviov y otros 3 o 4 que tienen al lado. Y la otra, la jefa, ¿cómo se llama? Margarita Simonian. Sí. Pues nada más, espero que os haya servido el programa para que os pongáis un poco al día. Los conflictos son muchos en el mundo, hablamos sobre algunos, pero según las fuentes de ONGs hay unos 57 conflictos armados en el mundo. Hoy prestamos atención a estos, hablamos alguna vez de Etiopía y Somalia. Por cierto, Etiopía hablamos la semana pasada y esta semana un grupo rebelde toma el control de la segunda ciudad más grande de Etiopía. O sea, por tanto, es muy complejo todo el panorama mundial y hay que estar atento a estos juegos de poder. Muchas gracias, hasta la próxima semana.